Con su permiso, presidente. Si bien esta reserva del artículo 1 hace referencia a los momentos y a los interesados o los que pueden tener incidencia en la construcción del presupuesto, la reserva versa muy sencillamente en considerar las entidades federativas, municipios y otros que participan y que de alguna manera es donde recae la asignación del mismo. Pero yo quiero dedicarle el tiempo a decirles algo que me parece que es motivo de reflexión. El presupuesto de egresos de la Federación es una parte de la construcción de las políticas públicas, aquí lo han dicho en los posicionamientos, para la redistribución del ingreso. Pero, sin embargo, para la redistribución de la riqueza, habría que meternos a la construcción de un debate que implique tanto la política monetaria como salarios, etcétera, y que me parece que eso completaría el debate más amplio. Pero ¿qué vengo yo aquí a solicitar? Que sí hagamos una discusión donde podamos de veras desmenuzar las partidas. Históricamente, las partidas presupuestales que siempre habían tenido la posibilidad de redistribuirse o adecuarse no versan más allá del 5%, 4.7 seguramente fue la cantidad más amplia que se modificó en un presupuesto de egresos de la Federación. La última me parece que versó en una cantidad de 1.5, 1.3, no recuerdo bien la cifra. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad que podemos modificar del presupuesto es muy, muy pequeña, pero es muy significativa para municipios y entidades federativas. Y eso implica no solamente a un partido político o a un gobierno en turno, implica a todos por igual. Voy a poner un ejemplo aquí sobre la mesa. Miren, revisando el tema de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, platicaba yo con algunas gentes responsables, sabemos que es el ejército quien está a cargo de la obra, ese grupo de ingenieros que tiene un prestigio y que me parece que hay la certeza y la seguridad de que esa obra está siendo bien administrada porque está a cargo de las Fuerzas Armadas de México y eso da una garantía importante. Sin embargo, en la parte de las expropiaciones, si bien hay un monto para pagar indemnizaciones, no lo hay para los procesos administrativos de regularización que le puedan dar certeza jurídica a las gentes y que puedan reclamar ese monto de esa propiedad que se está expropiando. Estos son los espacios y los recovecos que no estamos viendo. Y estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ver en particular ni con mi estado ni con mi municipio. Tiene que ver con un proyecto del Ejecutivo y que no está siendo discutido. Es decir, me parece que tendríamos que tener la sensibilidad para que en estos espacios pudiéramos tomar consideraciones para todos los proyectos que el día de mañana a la postre tendrán dificultades, tanto de derecho de vía como de derecho de propiedad, como lo es ese aeropuerto, que es un ejercicio de construcción de un proyecto para el gobierno federal. Entonces, la consideración que yo hago de veras es que podamos discutir, tengamos la sensibilidad, y termino rápidamente, para que podamos tener un ejercicio del presupuesto lo más eficiente y lo más eficaz. Ahí les pido su consideración. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Consulta.